¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar todo Roblox, sé que os será de gran utilidad. Link en la descripción. Mycket bra. Idag ger jag dig en ny topp. ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí, es verdad, este es el idioma que hablan en el IKEA, el sueco. Idioma raro donde los haya, la verdad. Por cierto, saludo en sueco completado. Y pues bueno chicos, como habéis visto ya en el título, hoy os traigo juegos de Pium Pium. Además no son juegos cualquiera, sino juegos con graficazos. Y no, antes de que me preguntéis, no os estoy preparando para la guerra. Claro que no. Simplemente, estos son los shooters más realistas y con mejores gráficos de todo Roblox, juegos que no he traído nunca al canal y que os van a sorprender mucho, además de petar vuestro PC. Así que bueno, prepararos muy pero que muy bien porque os traigo shooters más realistas y con graficazos de Roblox. Número 5, Caliber. O Calibre, como lo quieras llamar. Empezamos el vídeo suavecito, con un juego pues que no tiene los mejores gráficos de la historia, pero para empezar esta lista es un gran candidato, ya que es un juego muy frenético, muy divertido y que en tema de animaciones, modelos y todo el diseño gráfico pues está bastante bien, bastante por encima de la media de otros juegos shooters que hay en Roblox. Pues como iba diciendo, Calibre es un juego muy frenético, en el que nada más entrar, así sin avisar, ya entrarás en la zona de combate y a pegarte de tiros. Ya podría aprender GTA V lo que es entrar a un juego así de rápido. Y bueno, dentro ya del juego, cada jugador tendrá una arma aleatoria de un montón de armas diferentes, ya sean pistolas, fusiles de asalto, francotiradores o escopetas. Y la verdad que la forma de disparar es bastante parecida a la de Counter Strike, por lo de disparar desde la cadera, porque aquí puedes saltar y disparar sin ningún problema. Y la verdad que todo ese movimiento, aunque le quita un poco de realismo, lo hace un juego muy divertido. Además, si le suma sus armas aleatorias, deja también un juego bastante equilibrado. Con lo que como puntuación final, Caliber se va a llevar una puntuación de 3 Yanuts, un Yanut de Pium Pium aleatorio y un Yanut Counter Strike. Número 4, Operación Escorpión. Y es aquí cuando ya encontramos un juego de Pium Pium con más realismo y estrategia, ya que este juego es como un mix de Counter Strike y Rainbow Six, un juego de Pium Pium basado en rondas, donde un equipo tiene que colocar una bomba y otro defenderla. En Operación Strike encontraréis que tanto los gráficos como las animaciones de las armas son muy pero que muy buenas, lo único que utilizan mapas de otros juegos, como Nuke de Counter Strike o Yate, que es un mapa más original, pero que tiene ciertas inspiraciones del mapa bien presidencial de Rainbow Six. Y bueno, después de esta chapa, podemos continuar. Como bien he dicho antes, dos equipos de 5 jugadores se pelean en un combate basado en rondas sin reapariciones, con lo que es muy importante campear, o jugar táctico para los entendidos. Y pues básicamente no morir a la primera de cambio, ya que permanecer vivo y llevarte a algún enemigo que otro por delante será muy importante para que vuestro equipo gane la ronda. Además de eliminar a los enemigos, también puedes ganar la ronda plantando o defendiendo el emplazamiento de la bomba, con lo que como digo, es muy importante la comunicación y el juego en equipo en este juego. Ah, y una última cosa, a medida que jugamos podemos comprar nuevas armas y las podemos personalizar completamente a nuestro gusto, y no es broma cuando os digo que las podéis personalizar prácticamente todo lo que tienen. Con lo que como puntuación final, Operación Escorpión se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts, un Yanut de Pium Pium táctico y un Yanut de juego en equipo. Número 3, Frontlines. Y bueno, con este juego os prometo que lo vais a flipar, ya que es de los shooters más realistas, por no decir el que más, que he visto en todo lo que llevo jugando a Roblox, una pena que sea solo una demo. Además, como curiosidad, es de los mismos creadores que el juego anterior, Operación Escorpión. ¡Jaja! ¡Gracias por eso, titán! Pero no te pregunté. Frontlines, como podéis ver, es un juego que en tema gráfico es increíble, la iluminación, el mapa, las animaciones, los modelos de las armas, todo. O sea, este juego es perfectamente el shooter más realista y con mejores gráficos con mucha diferencia que hay en todo Roblox. Lo único que, como he comentado antes, este juego es solo una demo. Bueno, ¿y qué quiere decir que este juego sea solo una demo? Pues para empezar que Frontlines cuenta solo con un único mapa, además no hay customización para las armas, es decir, solo hay un par y se dan en cada muerte de forma aleatoria. Con lo que respecta a contenido, el juego aún está muy vacío, aunque bueno, es comprensible siendo un proyecto tan ambicioso. De verdad que ojalá ver algún día este juego en su forma completa, estoy seguro que arrasaría y humillaría con todos los juegos que existen ya en Roblox. Así que bueno, como puntuación final, Frontline se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de oro extra, un Yanut de Pium Pium y un Yanut de gráficos mega realistas. Número 2, Riot Fall. Y pasando con el segundo puesto de esta lista tenemos a Riot Fall, un juego en fase alfa muy parecido a los shooters más clásicos, tipo Battlefield o Call of Duty. ¡Un clásico! Lo primero que me ha sorprendido de Riot Fall es que para estar en fase alfa es un juego que está muy pero que muy completo, ya que tiene una buena variedad de modos de juego, una variedad de mapas decente y una extensa variedad de customización para vuestras armas. Nada mal para estar en fase alfa. Y pues, ¿qué contar de Riot Fall? Este juego es muy parecido a juegos como Call of Duty, Pium Pium a saco sin pensárselo dos veces. Matar, morir, matar mucho, matar un poco más, matar demasiado, empezar a morir como un desgraciado y pues volver a matar, lo típico en este tipo de juegos. Y pues si sois observadores os habréis fijado que en tema gráfico, armas y modelado de mapas este juego está bastante currado. A ver, obviamente no está al nivel de Frontlines, pero tiene un nivel suficientemente alto como para plantearse si de verdad estamos jugando a Roblox. Es más, en temática de mapas o mecánicas os recordará bastante a Call of Duty, por las rachas de bajas como el UAV o la Nuke a las 25 kills. Así que bueno, como puntuación final, Riot Fall se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de oro doble adicional, un Yanut de Pium Pium y un Yanut copia de Call of Duty. Número 1. Rolling Thunder. Los que sigáis habitualmente el canal y no os perdéis ningún vídeo, sabréis que hace un tiempo hablé de Rolling Thunder, un juego shooter PvE muy realista y que tenía una pinta muy pero que muy buena. Pues bien, en ese momento dije que en enero saldría una versión de ese mismo juego pero con PvP, y adivina qué, ya ha salido y la traigo para este vídeo. Lo primero que os llamará la atención, sobre todo si no visteis el vídeo en el que hablé de Rolling Thunder PvE, es que los gráficos son extremadamente buenos. A mi parecer no son tan buenos como los de Frontlines, pero igualmente son increíbles, 1000 veces mejores que el 99% de los otros shooters que hay en Roblox, sin duda alguna. Y bueno, el juego trata básicamente de un modo conquista en el que dos equipos tienen que intentar capturar todos los objetivos que hay en el mapa, muy parecido a Battlefield, salvo que en este caso no hay vehículos, hay que ir a patita a todos lados. La verdad que es bastante comprensible porque estamos en medio de la jungla. Y entrando ya en materia, en Rolling Thunder contamos con 4 clases diferentes, las cuales cada una cuenta con sus propias armas y sus propias habilidades, como pueden ser minas, puntos de reaparición o botiquines. Y respecto a las armas, la verdad que son bastante realistas, tanto los modelos como los sonidos están muy logrados. Además, una cosa muy realista y que creo que han logrado bastante es que el retroceso es bastante difícil de controlar y te obliga a disparar en ráfagas cortas y controladas, dándole un mayor realismo y dificultad al juego. Y pues, ¿qué más contar, chicos? La verdad es que Rolling Thunder para estar en fase alfa está muy pero que muy completo, los mapas están cuidados al detalle y os puedo asegurar que es un shooter que vais a disfrutar un montón, recomendadísimo. Así que bueno, como puntuación final, Rolling Thunder se va a llevar un muy pero que muy merecido Yanut de diamante, además de llevarse el primer puesto en el top. Y nada más, chicos, el avatar de hoy pertenece a YoCuando, el cual no esperaba salir en un vídeo, pero es que su avatar es oro, y tú me dirás, ¿por qué? Pues por esto para mí es un 10, felicidades, la verdad. Y como siempre, agradecer a todas esas humildes personas que se han hecho miembros del canal. Así que nada, sin nada más que decir, pues ¡hasta luego! ¡Adiós!